Senegal es uno de los países con mayor proyección económica del África Occidental. Su gasto sanitario está por debajo de los compromisos internacionales. Con casi 18 millones de personas, el acceso a la sanidad está marcado por el bolsillo. Esto provoca en la población desigualdad y desprotección. La situación en Senegal no es fácil. Hay muchos problemas en el sistema sanitario porque hay pocos especialistas y muchos pacientes. No es una situación fácil para los médicos ni para los enfermos. Más del 50% de la población del país vive en un entorno rural con medios escasos, una barrera económica que convierte la salud en un lujo para unos pocos. Tenemos que ofrecer más, pero más con más dificultades. El impacto económico es muy importante y nosotros que tenemos que acompañar sobre todo al papel social. Los pobres, porque ese hospital se ha creado por los pobres. Y nosotros tenemos también que sobrevivir para ayudarlos. Y por eso que, claro, tenemos que rezar mucho y pedir mucho para dar más. En el corazón de Ties nos encontramos con el Hospital de San Juan de Dios, que cuenta con el apoyo y ayuda de Manos Unidas. Un referente desde hace 40 años que lucha por ofrecer atención médica de calidad. Las paredes han sido testigo de muchos cambios sociales y del crecimiento de esta ciudad a escasos 120 kilómetros de Dakar. Tenemos que hacer más, cada día mejor. Porque prácticamente Dakar está a llegar a Chies. Entonces Chies prácticamente hoy es una ciudad bastante grande y Por eso que nosotros también tenemos que ofrecer más, pero más con más dificultades. La población de la región se dedica en su mayoría al comercio, artesanía y al trabajo del campo en las zonas rurales. Mucha actividad económica que no ve sus frutos debido a que el 60% de la población sufre el impacto de la pobreza. En 2020 tenemos prácticamente 120 camillas, pero actualmente estamos cerca de 160, casi 180 camillas. Entonces vamos a aumentar. Y también con la construcción de dispensarios hemos aumentado la frecuentación de los pacientes. Cada día recibimos solamente en esta parte unos entre 300 y 350 pacientes. Manos Unidas ha financiado nuevas estancias. Algunas están en construcción y otras están en pleno uso. Una de estas nuevas consultas es el área de pediatría, en la que han vacunado a más de 1.000 niños solo el pasado año. En Senegal, como en África, la mayoría de la población son niños.
Si queremos esperar un desarrollo futuro, tenemos que cuidar a estos jóvenes para que puedan tener una buena salud y se conviertan en el futuro del país. La mayor parte de esta población no tiene medios y es la que necesita estar acompañada. Esta es nuestra labor y es necesaria. Tenemos que ofrecerlos entonces lo que el momento exige: más facilidad por las consultas, consultas de calidad, y al lado de la calidad también tenemos que ofrecer más servicio, valorizarlos, porque un paciente que se llega con un ambiente desfavorable, claro que va a sufrir mucho, y nosotros, nuestro papel es de hacerlo todo para que el paciente que llegue aquí deje por detrás de él sufrimiento y todo que va con el sufrimiento. Tenemos que captar el dolor, el sufrimiento, para darles el amor y la salud. Para seguir siendo una luz de esperanza, el hospital ha incorporado un nuevo sistema de energía solar, algo fundamental en un país donde los cortes de energía son frecuentes. Esta red permite hasta el 60% de autoconsumo del hospital. Teníamos problemas de seguridad y con las consecuencias negativas, porque, por ejemplo, estamos en el bloque operatorio, no hay energía, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que anular la intervención. Si fue en la sala de reanimación, peor. En la neonatología, más peor. Entonces, el problema es que teníamos que solucionar el problema de energía y en permanencia. La formación de las nuevas generaciones abre paso y permite mirar hacia el futuro. El hospital cuenta con programas formativos para estudiantes de Senegal y de otras regiones. Son ellos los que tomarán el relevo mañana. Tenemos que enseñarles buenos hábitos y, después de la teoría, que vengan al hospital a practicar. Contamos con estudiantes de varias nacionalidades. Yo estuve estudiando en Dakar y allí los profesores me enseñaron. Ahora nos toca a nosotros pasar el testigo a las nuevas generaciones. Mirar hacia el futuro cuidando desde el amor y valores de la Orden de San Juan de Dios, algo que los pacientes notan y sienten en su proceso curativo. Los pacientes que vienen aquí reciben tres cosas: la luz, el amor y el trabajo perfecto, con la gracia de Dios. Uno de los puntos más necesarios para la atención sanitaria son los dispensarios rurales. Son la base de la salud de muchas aldeas alejadas del bullicio de ciudades como Thiès. Las hermanas de San José de Cluny bien saben de ello desde que hace 50 años llegaron a la zona de Babac. Desde las puertas del antiguo dispensario podemos ver las nuevas instalaciones, unas estancias que dan mejor atención y vida a los pueblos que rodean Babac. La hermana Marion nos hace de anfitriona y nos enseña el dispensario. Aquí tenemos la recepción.
Cuando llegan los pacientes, aquí les tomamos las constantes, la temperatura, la presión arterial, la altura, el peso. Esta es la zona de la matrona, donde hacemos las consultas prenatales. Cuando las mujeres llegan aquí, se las atiende. Vemos de cuánto están y luego les recetamos los medicamentos que necesitan tomar en casa. Esta es la sala de vacunación, donde nos ocupamos de la prevención de enfermedades de 0 a 5 años. Aquí también tenemos la sala de curas donde tratamos las heridas. Con la construcción y ampliación del nuevo dispensario, las hermanas se han actualizado. Niños y madres son los principales beneficiarios, aunque todo aquel que lo necesita tiene un espacio de sanación. Sala de control del embarazo, sala de nutrición, sala de curas y, no menos importante, la sala de vacunación, activa desde primera hora de la mañana. Voilà, la vacunación es importante para nosotros. La vacunación es importante para nosotros. Es la protección de nuestros pequeños. Es la vacunación preventiva. Es por lo que realizamos una sesión cada mes y además hacemos labor de sensibilización. Es bueno para nuestros hijos, para luchar contra enfermedades como la tuberculosis o gastroenteritis. En Babac, las necesidades sanitarias que atienden las hermanas de Cluny son enormes. El 41,2% de la población rural tiene servicio de salud a no menos de 30 minutos. En una población marcada por el paludismo u otras enfermedades contagiosas, su labor se hace inestimable. Durante la estación seca vienen menos pacientes. Atendemos como a unas 57 personas al día de todas las edades, tanto niños como adultos. Durante el invierno podemos atender 80 o incluso 100 pacientes aquí. En la temporada de lluvias hay más enfermedades, así que recibimos más gente de los pueblos de alrededor, personas que vienen desde 3 o 4 kilómetros de Babac para ser tratados. Aquí la gente te trata bien. Eso es lo que veo en el dispensario, en las instalaciones. La gente es muy acogedora y tiene un espíritu de familiaridad. Eso es lo importante, ver que la gente es buena y se lleva bien. Hay un espíritu de amistad, de colaboración y especialmente de solidaridad. A escasos metros del dispensario viven las hermanas en comunidad, siempre vigilantes para dar lo mejor de sí mismas. Habitantes de los poblados acuden a los curanderos. Las mujeres no reciben atención durante el embarazo y finalmente las madres no ofrecen en muchas ocasiones una nutrición adecuada a sus hijos. Esto ha llevado a las hermanas de Cluny a una entrega más allá del dispensario. Una vez por semana acuden a las aldeas cercanas para pesar, medir y orientar a las madres
sobre el cuidado de los más pequeños. Vamos a las aldeas y mantenemos conversaciones. Damos información, educación y con comunicación intentamos lograr un cambio de comportamiento. Nos enfocamos principalmente en las mujeres de edad fértil. Hablamos con ellas de ciertas enfermedades como la diarrea, cómo cuidar a un niño malnutrido y también los diferentes métodos anticonceptivos, pero siempre respetando sus puntos de vista. También evaluamos si los niños tienen un peso muy bajo o desnutrición aguda. Finalmente, distribuimos comida entre las madres y hablamos sobre alguna enfermedad que les pueda afectar. Ese control de nutrición asegura el crecimiento completo del niño. El trabajo de las hermanas pasa también por la formación de las madres, que son las encargadas del cuidado de la familia. Es importante para saber cuando un niño evoluciona bien, saber si ha perdido peso o si su dieta es buena o no. Nos dan formación sobre los cereales locales y nos enseñan a prepararlos. En general, las hermanas nos dan un trato extraordinario. Aquí en Babak vemos que las mujeres tienen dificultades, al menos para hacerse cargo de sí mismas, porque la mayoría son analfabetas y amas de casa. Hay algunas que sufren mucho y cuando vienen aquí a la clínica es un alivio para ellas hablar de lo que están viviendo en su familia. La mujer se ocupa de la educación de los niños, de su casa y de muchas cosas. Y en muchas ocasiones no tiene tiempo para cuidar de sí misma. Las hermanas sanan las enfermedades más allá del físico. Y es por ello que se han convertido en una parte indispensable de la gran familia de Babak. Nuestro carisma es poner al hombre en pie, devolverle su dignidad y su valor. Por eso estamos al servicio de las personas que necesitan apoyo. Hay algunos que no están físicamente enfermos, sino que tienen otras heridas en el alma. Así que cuando vienen, aunque no demos medicación, el hecho de sonreír a la persona, de escucharla atentamente, es también una forma de aliviar al enfermo. Thank you.
Nos desplazamos hasta el dispensario rural de Sangué, donde la hermana Hortensia, ya toda una institución en Senegal, continúa viviendo al servicio de los demás a sus 80 años. Llegó a Senegal en barco en el año 1966. Perteneciente a la Congregación de la Inmaculada Concepción de Castres, ha estado en Fatick cuidando de leprosos, en Dakar atendiendo a enfermos, haciendo pozos en Embur, y desde hace 17 años tiende su mano a todo aquel que lo necesite en este pequeño pueblo situado a 10 kilómetros de Thiès. Podéis mandarme donde queráis, menos en Dakar. Y dice, ¿y Sangué? Digo, uy, estupendamente Sangué. Sí, sí, no lo conocía de nada. La gente de Embur me decía, ay, la pobre, se va a... Hacía como si me desterrasen de un lugar donde estaba bien a otro sitio que no estaba bien. Yo digo, yo sí estoy encantada de ir allí. Y aquí estoy desde hace 17 años. Incansable la hermana Hortensia es una habitante más en Sangué que ha logrado, gracias a su tesón y esfuerzo, llevar a cabo proyectos como este dispensario, el más antiguo del país, realizado por la ONG de Desarrollo de la Iglesia Española. La salud es muy importante porque a veces la gente no tiene dónde irse a curar, a veces te vienen en carro, vienen muy mal, bastante mal, porque a veces antes iban a la escuela y esperaban al último momento para venir, y cuando llegan a veces es muy grave y a veces no puedes solucionar el problema porque no tienes lo necesario. Les tienes que mandar a Thiès, a un hospital. Entonces esto ha cambiado mucho porque ahora vienen más fácilmente al dispensario, no esperan al último momento cuando están muy mal. Con mucho mimo continúa su labor tras todo este tiempo. Ha conseguido con orgullo montar la escuela junto a la colaboración de Manos Unidas y tras ponerla en marcha, el centro educativo, que no fue fácil al principio, ahora es un referente en la zona. Yo veía que la gente del campo aquí pues no podían ir a la escuela, que tenían muchos niños en una clase y no podían llegar a mucha cosa. Entonces, cuando yo dije que quería hacer una escuela, todo el mundo me desanimó. Pero hasta la provincial. Entonces, nos hicieron Manos Unidas, nos construyó una casa que va a favor de la escuela para recibir a cooperantes que vienen a ayudar a la misión. Entonces, en esos momentos, cuando hicimos esta escuela, me dieron la autorización de poder hacer algo. Pero lo hice al principio bastante discretamente, porque veían la dificultad que había hacer una escuela, no es fácil. El año pasado se hicieron el examen 26 escuelas, pues estamos la tercera escuela, se hemos tenido 100% de las 26. Y son gente que llevan desde mucho tiempo. O sea que esto, ahora estamos, nos animan mucho. Todo este cambio de mentalidad se ha logrado gracias al buen hacer de las hermanas y a la educación llevada a cabo en la zona. La escuela y el pequeño dispensario son un pilar para los 16 pueblos de alrededor. Nosotros estamos aquí en el Senegal desde hace 175 años. Y las primeras misioneras ya se ocupaban de la educación desde el principio. No había nunca diferencia entre musulmanes y católicos. A todo el mundo se les recibía. Y esto, todas las congregaciones que han llegado han hecho el mismo estilo de vida. Y yo creo que esto es importantísimo. Thank you.
siempre dispuesta para servir al otro. Así vive la hermana Hortensia, que reconoce que ha sido incansable en todos sus propósitos y que lo mejor que le ha pasado en la vida ha sido entregarse a los demás. Verdaderamente siempre he sido feliz en cada lugar donde he estado y no cambiaría mi vida por nada. Porque yo sé que alguien va delante de mí. Y ese que va delante de mí para mí es Jesús. Y no, nunca me ha fallado. Yo digo que yo quiero morir en Senegal. Que toda mi vida le he dado aquí y que quiero morir aquí. O sea que para mí mi deseo es estar aquí en África hasta el final. Gracias a la ayuda de Manos Unidas, se reduce la pobreza en esta parte de Senegal. Está en manos de los misioneros y todos los que quieran colaborar, mejorar su futuro, combatiendo la desigualdad a base de entrega y generosidad. En el cruzamiento de las dos categorías de misión, vosotros lo que pueden dar en otro con los esfuerzos que estamos a hacer, yo creo que continuaremos y no vamos nunca a desaparecer. Por el contrario, vamos siempre a crecer y ayudar más, porque habrá más pobres y tenemos que hacer más por los pobres. Manos Unidas ha sido mi primer, donde siempre me han echado una mano en todo. Y yo creo que esto siempre me ha animado a ver que siempre he tenido, que no estamos solos, que es una gotita de aquí, otra gotita de aquí, se junta y se pueden hacer muchas cosas. Mama sera den na dinara. Mama sera den na dinara. Mosolu.